Quiero aprovechar este espacio para dirigirme a todos mis compañeros, a todas mis compañeras del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, para hacerles una invitación muy cordial, de tal forma que todas las territoriales, la sede central, las distintas oficinas, nos aliemos para sacar adelante un nuevo propósito, la celebración de los segundos Juegos Nacionales, que, como ustedes recuerdan, y la mayoría estuvimos en Coveñas el año pasado, en 2015, celebramos esos primeros Juegos Nacionales. El año pasado fueron 750 personas que nos congregamos allí, que participamos en distintas actividades deportivas y culturales. Este año, los cálculos que tenemos es que vamos a doblar ese número y seguramente estaremos entre 1.400 y 1.500 personas participando activamente de esos segundos encuentros, que además sirven como un enlace entre todas las direcciones territoriales, entre el nivel central, conocernos. Aquí hay personas que trabajan hace 10, 15 años, más, y no tenían la oportunidad de conocerse. 2016 serán en Villavicencio, en el Meta, donde vamos a realizar esos juegos. Ya hemos hablado con las autoridades del Meta de Villavicencio, tenemos todo el apoyo logístico del caso, tenemos sorpresas importantes preparadas para que nos divirtamos, que sirva a integración, que sirva para competir, y por supuesto hay unas variaciones que ya ustedes irán a conocer que son importantes. Por ejemplo, la sede central irá cada una de las subdirecciones como si fuesen unas direcciones territoriales, porque vimos que era necesario poner un poco más de equidad en ese sentido, para que haya más oportunidades que las direcciones territoriales se lleven los premios una vez hechas las competencias. Estos juegos los vamos a celebrar entre el 2 al 7 de agosto de este año de 2016. Necesitamos que todos nos pongamos las pilas, necesitamos que todos hagamos actividades, vamos a hacer una gran labor tanto en el nivel central, como lo acabo de mencionar, igualmente en las territoriales, para que podamos asistir, para que estemos cómodos, para que podamos competir, para que podamos conocernos. Esto también además hace parte de una política de Estado. El gobierno nacional ha expedido recientemente actos administrativos, decretos, que hablan de la necesidad de que las entidades públicas participen de este tipo de eventos en aras de poder socializar mucho más entre nosotros mismos. No todo puede ser un trabajo agobiante, acucioso, como se celebran, como se hacen en las entidades públicas del Estado Nacional, sino que tiene que ser también una oportunidad, unos tiempos de esparcimiento para poder conocernos. De modo que los invito de todo corazón, y cada uno de los directores territoriales, cada uno de ustedes, vamos desde ya a hacer las actividades necesarias para poder llegar a Villavicencio entre el 2 y el 7 de agosto bien preparados, tanto deportivamente, culturalmente y por supuesto con el ánimo en alto.